Amigos y hermanos, muy buenas tardes. Violentando la ley, los oficiales se meten en sentido contrario y a él quien los multa. Sentido contrario, amigos y hermanos, varios sectores aquí y siguen metiendo motos al corralón y así están diario en toda la Ciudad de México. MX-292-D1. Mira, cabe señalar también que la patrulla no está acondicionada para estar cargando motos y vean, así la suben. Buenas tardes, oficiales. Siguen empeñados en hacer las mismas funciones. La delincuencia sigue a todo lo que da, señores. La delincuencia a todo lo que da y los oficiales ocupados en seguir recaudando dinero. Dinero para Omar García. Cuidado, oficial, ya mero me golpea. Pónganse su nombre. No está actuando bajo el protocolo oficial. Un servidor público que no sirve al pueblo es un delincuente, señores. Usted no trae su nombre. Mira cómo se ríe el oficial. Hay que hacerlo viral para que lo vean sus familias. Se mete en sentido contrario, vean el sentido hacia dónde va. Y los oficiales, vean su sonrisa. Pásate para acá, ahí. Vean la sonrisa de este elemento que se ríe. Somos tus patrones, te burlas de nosotros, hermano. Debes de comportarte como lo que eres. Un buen servidor honorable. Que tus hijos se sientan orgullosos. Que portes esa pistola. Con orgullo. Con orgullo. No para estar chingando al pueblo, hermano. Agárrate a balazos con los rateros. No hagan el trabajo, papita, señores. Mira, nada más queremos ver cuántas motos hay aquí adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 policías para agarrar una moto. Y la delincuencia a todo lo que da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una plaga. Muchísimas motos. Una plaga de policías. ¿Cuántas motos hay aquí? ¡Ábrele! ¿Por qué le cierran? ¿Por qué le cierran? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a sacar o qué? ¡Ábrele aquí! ¿Por qué le cierras? ¡Queremos ver cuántas motos hay allá! ¿Por qué empujas? ¿Por qué le vas a cerrar, flaco? Tranquilo, ¿por qué no? ¿Por qué le van a cerrar? A mí no me empujes, ¿eh? A mí ni me toques, ¿eh? ¿Por qué no podemos entrar? ¿Quién es el titular de los? ¿Quién es el titular? No, permíteme. ¿Queremos ver cuántas motos allá? A ver, ¿toda la policía? Vea cuánta plaga de rateros aquí. Está dedicada a estar recibiendo motos. Tranquilo. Pues es que el oficial se viene burlando. Mira, el oficial de aquel lado. ¿Tú crees que no es indignante? La policía está para salvaguardar, proteger, garantizar. Lo sabemos. Y vean los elementos, cómo se burlan, hermano. ¿Está aquí tu moto? Claro que sí. Se están trayendo las motos sin infracción. Las motos están paradas afuera de las escuelas. Hoy nos hablaron de un Cetis, 17 motos paradas afuera de un Cetis, se las trajeron. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Yo te entiendo, pero nada más dame tantito permiso, ya te atienden. Quiero ver las motos. Ahorita te atienden. Ayer llegamos y había un chingo de motos. Sí, está bien. ¿Qué pasó? ¿Quién es el... Amigos y hermanos, jálense para acá, para el depósito vehicular de Indios Verdes. Necesitamos hacer acciones fuertes, acciones drásticas como pueblo, porque miren una cosa, porque ellos sí violentan la ley. Los policías se meten en sentido contrario y ellos quién no multa. Ahí está el de tránsito, quiero al de tránsito que multe esa patrulla. Allá también hay otra infracción, mira. Señor de tránsito, le pido servicio público para que multe una patrulla. Señor de tránsito, mándame al señor de tránsito, por favor. No, mándanos de tránsito. Mándame, señor de tránsito. No, queremos ahorita, que estamos en un país de legalidad. Por eso, deja de gritar. Así como tú también estás pidiendo, yo también estoy pidiendo, por favor. Ahorita sale, ahorita te A ver, por para favor. Empezar te voy a... Por favor. Este es un espacio público, por este. No es tu domicilio, ni es tu casa. Y no me puedes correr. Porque estamos en un espacio público. Sí, hay gente más, adentro. Por eso, te estoy pidiendo de favor que te tranquilices. Ahorita se te va a atender. Pásame al oficial, ya me voy a tranquilizar. Ahorita te atiende. ¿Él no está autorizado para infraccionar, no? ¿Quién? Sí, está autorizado. Policía Bancaria Industrial, muéstranos tu QR. A ver, el QR. Ahorita lo vamos a checar. Lo vamos a checar, a ver si estás autorizado. ¿Cuál es tu nombre? Dejo mis manguitos aquí. Amigos, ojalá y los policías no se lleven mis mangos. Aquí está el antecedente que los voy a dejar. Se llevan motos, que no se lleven mis manguitos. Esa es una cosa mala la que están ahí. Y no ustedes, ¿eh? Esta denuncia va en contra de la jefa de gobierno y el secretario Omar García Cárdenas. Se están dedicando a andar haciendo actos que no les corresponden. Buenos días. Ay. ¿Vienes a liberar tu moto? Sí. Pásate. Pásate, pásate, plato. Mira, a ver si lo vas a atender y a mí no, porque levanté la voz. No. Si tú tienes una moto aquí, yo te puedo atender y te puedo dar información de tu moto para traer documentos. Autorizado para infraccionar. Pero ¿a poco Policía Bancaria Industrial está autorizado?
Ok, acabamos de enterarnos que la Policía Bancaria Industrial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Auxiliar ya están autorizados para infraccionar. Nada más para que vean el pinche gobierno que tenemos, ¿eh? Por eso, flaquito, digo, no se encuentra tuya, te lo voy a repetir. Mándame al policía de tránsito ya para irme. No me vas a abrir. No me vas a abrir, yo lo sé. Oficial de tránsito, necesito que por favor el servicio público, hay una patrulla que se metió en sentido contrario. Necesito de tu apoyo. La negación del servicio también es un delito, hermano, ¿eh? Tú lo sabes. Oficial, bríndame servicio público, por favor. Bríndame servicio público, ¿eh? Aquí me voy a esperar y no me voy a mover. ¿En qué patrulla viene? Hay que documentar la patrulla. No, pues. ¿Por qué me quieres correr, Flaco? No, pues es que me está diciendo, chica. Oye, mira. C. Muñoz, ¿te acuerdas de C. Muñoz? Ah, C. Muñoz. ¿Se cambian el nombre o qué pasa? Pues quién sabe, está raro, ¿eh? C. Muñoz, ¿te acuerdas? El que te dijo policía, patita y no sé qué. Muñoz Vázquez Vicente Christopher. A ver si coincide con el nombre. Está muy chiquito, sí. A ver, yo lo veo. Sí, es el mismo. Muñoz Vázquez Víctor. ¿Qué tiene usted aquí? Ahí está dentro, déjame verla. No me dieron, no están dando ticket ni nada. Sí, agarran. Es que motos que están estacionadas afuera llegan y se las llevan. Sí. Esto es algo que están haciendo completamente ilegal. Pues ahorita vamos a tener autorización para que saquen. Pero eso sí, un favor, no me graben. ¿Por qué no podemos grabar? Artículo 6 y artículo 7, ¿podemos documentar? Es un derecho constitucional. Pero usted viene por su moto. Claro que sí, y también venimos a evidenciar la corrupción que existe dentro de los depósitos, dentro del gobierno, el secretario que está coludido con todo esto. Prácticamente, digo, si está, deme la dirección de la moto. Sí, oficial, claro que sí. ¿Qué placa tiene? Ahorita se la voy a dar con mucho gusto. Lo único que les pido, oficiales, que por favor sean ustedes neutrales, que no estén a favor de uno. Ustedes están para salvaguardar la integridad. Entonces, ¿por qué no las dejan entrar? ¿Por qué no nos dejan que el oficial...? Es que te digo, es que tú dices que aquí es una... Así es una moto, sí, es una moto chica. Eso, pero es que para que pases por aquí, la placa de su moto, ¿mande? Para que puedas pasar, tienes que tener aquí tu unidad. La moto se la llevaron estando afuera del domicilio. ¿Qué placa tiene tu moto? Amigos y hermanos, vamos a esperar aquí al oficial, al elemento. Ahorita les voy a dar el dato que quieren. Vamos a esperar. Acérquense, compañeros de los distintos colectivos, de las distintas organizaciones. En la Ciudad de México andan con todo en todas las alcaldías. Entonces, amigos y hermanos, por respeto, y te lo voy a decir con todo respeto, ahí está documentado, si el oficial no sale, vamos a tener que hacer otras actividades conforme fundamentadas en el marco legal del derecho. Sí. Pues amigos y hermanos, acérquense aquí al depósito, ya le van a cerrar, ¿qué más pueden hacer? Lo que me da coraje, sector Lindavista, sector Coatepec, sentido contrario... Y andan, mete y mete motos a todo lo que da. La MX847N1. Les pido que no se desconecten. Estos videos necesitamos hacerlos muy fuertes, que lleguen a toda la comunidad del país. Y pues tal vez de otros países, porque hemos detectado que nos siguen de otros países. Entonces les pido que en Estados Unidos, en Colombia, Venezuela, pues nos compartan. Esto es México, amigos y hermanos. Y el pueblo tenemos que participar para que acabe esto. ¿Sí trae? Sí. Pero cometió una infracción, se metió en sentido contrario, conmigo y conmigo para allá. Y ellos, como son servidores públicos, pues lo que menos hacen es respetar la ley. Ahí está el sentido contrario. Aguas. Ve cómo van para allá. Hay que documentarlos de entrada a los señores oficiales. Qué vergüenza que los otros activistas estén grabando a otros en este momento. En todo México felicito a todos los activistas de las distintas organizaciones que están haciendo un buen trabajo. Felicidades, señores. Y yo lo siento por los hijos de estos señores, por su familia, por sus madres, por sus padres. Ver de qué manera chingan al pueblo. Imagínense qué ilegalidad que el propio servidor público, en vez de servirnos, esté actuando de esta manera, quitándole el patrimonio a la gente. Pues qué mala onda que se presten para malas, pues malas cosas. No, era el otro. ¿Cuál de los tres? No, pues está ahí adentro, ¿no? Uno por uno, que se les vea la carilla. Ay, por si los ven, sus vecinos, que vean los vecinos de los policías. Ay, si los identifican, etiquétenlo a su familia, vean de qué manera se ganan la vida los elementos. Muy alegres, muy sonrientes.
con el pueblo bien cabrones, pero con la rata maricones los señores. Porque cuando ven a la verdadera delincuencia, ahí hasta se cagan los señores, ¿eh? Así con es. Todo respeto se los digo. Porque eso sí, con el pueblo bien bravucones, ¿eh? Y le sale el tercer huevo a los policías. Ah, pero con la rata, mira, se cagan los señores. Señoras y señores, esta denuncia quiero que llegue a todos los niveles de gobierno, gobierno federal, gobierno local, gobierno municipal. Pues más que nada a la Cámara de Diputados. No es posible que ningún político esté haciendo el trabajo que estos señores vienen haciendo mal. Vean cómo violentan la ley, mira. Ese van. MX-29-2T1 Sector Cuautepec. De señor Cuautepec, como siempre, haciendo todo lo que quieran a su pleno antojo. El señor, le estamos pidiendo al señor de tránsito para que vean cómo lo protegen. Al señor de tránsito, que haga lo correspondiente. Que multe a la patrulla por venir en sentido contrario. Se protegen, se solapan. Vemos que la corrupción entre ellos, pues es algo que pues ellos mismos evaden, ellos mismos no respetan, y es lo que hacen estos señores. Váyanse acercando, compañeros, por favor. Yo sé que están en algunas actividades, pero esta denuncia no la podemos permitir así. Y todo el día andan en todos los corralones, ¿eh? En el Zarco, en cada alcaldía, lo mismo los policías. Ya van por otra, de seguro. Por otro, eso. ¿Y la rata para cuándo? La rata, pues que ande a todo lo que da, ¿no? Los policías ocupados, un chingo de elementos para andar agarrando las motos. Vean cuánto, ayúdenme a compartir, amigos y hermanos, este video. Somos sus amigos de la página Somos la Voz del Pueblo, del colectivo que defiende los derechos. Decían que iba a cambiar con la cuarta transformación y pues no es cierto. Lo mismo en el Estado de México, señores. No hay un compromiso real con la señora Delfina. Cuando llegue al gobierno se los van a chingar igual. Y para muestra basta un botón aquí en la Ciudad de México. Está Claudia Sheinbaum de la cuarta transformación, pues no hace ni madres. Estuvo el PRI, no hizo ni madres. Estuvo el PAN, no hizo ni madres. Estuvo el PRD, donde viene Martí Batres, y donde viene Claudia Sheinbaum, tampoco han hecho ni harán ni madres. Ellos lo único que quieren es seguir garantizando su hueso en el poder, su hueso en el gobierno. ¿Y ahora qué creen? Los políticos andan con todo, gastándose el erario público, poniendo anuncios espectaculares, pagando las rentas de esos anuncios, comprando lonas, regalando bolsas, mientras el pueblo se lo está llevando la tostada. Señoras y señores, actívense. Vamos a hacer una caravana, vamos a hacer una manifestación. Dice aquí, ningún voto para Morena, yo creo que para ningún pinche partido. Todos son la misma asquerosidad. Si volvemos a votar por el PRI es la misma chingadera. Si volvemos a votar por el PAN, la misma asquerosidad. El PRD lo mismo. Les quiero decir algo con mucho respeto. Ahorita las personas que están con los partidos políticos no son la solución. La solución es que gente del pueblo empiece a tomar los cargos, pero esos cabrones no los van a dejar porque ya es un negocio. Los políticos ponen a su esposa, ponen a su amante, ponen a su primo, a su hermana, a su mamá. O sea, está repleto de puro delincuente en la cúpula. En la cúpula de los políticos están todos sus familiares que se puedan imaginar dentro del gobierno. Por eso no sueltan y no lo van a soltar. Quiero decirles que la revolución no se gana con rosas. Debe de haber algún caído, como es mi caso. Este momento lo quiero hacer público. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, denuncio a través de todos los derechos humanos, tratados nacionales e internacionales que tienen nombre. Esto, si algo me llega a pasar, fue culpa de Omar García Harfuch, la señora que quiere aspirar al gobierno, a la presidencia, de la presidencia, la señora Claudia Sheinbaum Reyes. Y también el delincuente con Martí Batres. Martí Batres también aspira a otra candidatura. Son gente nefasta, gente asquerosa, mezquina, miserable. No podemos tolerar más esto. Vamos a votar por gente que haya hecho algo por el país. Vamos a votar por el señor que tiene pues algo por ahí, que quiere hacer algo por nuestro país. Los políticos siguen ganando lo mismo, millonadas y millonadas. Tienen gastos para alimentos, gastos para teléfono, gastos para viajar. Y nada más nos mintieron que ya iba a estar la austeridad republicana. Y no vemos nada claro. Es la misma chingadera de siempre.
amigos y hermanos, que tengan muy bonita tarde. Nos despedimos de aquí desde la alcaldía Gustavo Madero, el corralón de aquí de Indios Verdes. Y pues ahorita vamos a hacer el siguiente video para encarar al elemento de tránsito que hizo negación del servicio público. Ay, no traje el código, pero aquí les voy a buscar el artículo de lo que habla esta situación. Cuídense mucho, bonita tarde, hermanos y amigos. Saludos a la voz del pueblo raíz. Ok, pues amigos y hermanos, muchas gracias a todas las personas que vieron nuestro video. Les agradezco porque son muchísimas personas y muchísimos seguidores. Quiero aprovechar para pedirles de su seguimiento, para pedirles de su confianza en seguirnos en nuestra página, es decir, esta llamada Somos la Voz del Pueblo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente nos siga, necesitamos que la gente nos vean más de 300 personas, cómo hacemos el activismo. ¿Y para qué queremos que nos vean muchas personas? Pues lógicamente para que compartan los videos y para que esto se haga más grande. Necesitamos hacer un movimiento muchísimo, bueno, muy grande, para que vengamos aquí 1,000 personas y hagamos justicia, pero en base a nuestros derechos constitucionales. Gracias a todas las personas, saludos hasta Chiapas, saludos a todas las personas, los esperamos aquí en el depósito vehicular de Indios Verdes, y se los apuesto que van a seguir metiendo motos. Sí. En todas las alcaldías están así, Yeyel Poblano está en vivo, Cristina está en vivo, y es triste y lamentable la situación. Saludos a todos, amigos, qué buen ejemplo están haciendo para el ciudadano clásico, para el ciudadano promedio que no quiere levantar sus derechos. Yo los felicito a ustedes, hermanos activistas, del movimiento que sean, del colectivo que sean, por estar levantando la voz. Quiero ver y quiero demostrarles cómo las autoridades son tan corruptas, cómo las autoridades son tan nefastas, para poder hacer que la policía bancaria industrial, puedan acomodarse a modo ahí de esa manera, puedan haberse acomodado a modo para que ellos puedan estar ahí. No vamos a cortar el video porque llegaron unos chavos, no sabemos quiénes sean. Cristín y todo. Ah, ¿son ellos? Bien, todo. Deja, voy por mis mangos. ¿Te dejo el celular o voy? Voy por mis mangos, espera. Ya corta el video ya. Okay. Vamos a finalizar el en vivo, amigos y hermanos. Voy por mis manguitos. De suerte no se lo llevaron los polis. Cuídense mucho, amigos y hermanos, ya está llegando el pueblo y la gente que está cansada de tanto pinche abuso de poder. El número de mi papá es 55-35-81-27-67 y el mío 56-36-23-96-07. Cuídense mucho, amigos y hermanos, vamos a finalizar el en vivo y compartan los videos, por favor.